Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a otra edición más de El Abogado Responde. Buenas noches si nos están escuchando el viernes, si nos están viendo, si nos están viendo en cambio el sábado, que lo repetimos a eso a las 6:30, sería buenas tardes. Pero bueno, también podemos decir buenos días porque se puede ver también por la mañana una vez que pasen unos días y lo colgamos en nuestra página web, recuerden, www.tvferrol.es. Están, como no, en Televisión de Ferrol, están en El Abogado Responde. El Abogado Responde, pues ya hace más de 2 años, nació con la boca de ayudar a las familias, a las pymes, a los particulares en sus pequeñas cuitas, pues de tipo laboral, de tipo familiar, digo pequeñas, porque obviamente no vamos a ser tan pretenciosos como para que resolvemos grandes problemas. En todo caso, si tocamos algunos de sus grandes problemas, le damos una pincelada que le puede servir de orientación para luego tener una asistencia, una orientación profesional mucho más profunda. Pero bueno, para salir del paso, para tener, ya digo, una pequeña idea, creemos que le puede servir. Nos alegra muchísimo cuando la gente nos para por la calle o nos llama, incluso de alguna forma nos hace llegar que tal o cual consejo que hará un abogado, un profesor o cualquier profesional del ámbito de los distintos ámbitos en los que estamos aquí, pues cualquiera de esos consejos le ha servido para algo, le ha sido útil en su vida profesional, en su vida familiar o en cualquier problema que tenía de la vida. O incluso cuando nos paran y nos dicen, bueno, la verdad no tenía ningún problema concreto, pero qué útil esa información y qué interesante, no sabía nada de tal o cual tema. Y uno de los temas que la verdad es que nos quedaba un poquito pendiente, no habíamos sacado nunca nada sobre el tema, y la verdad es que ya hace unos meses que le teníamos gana, es el tema eléctrico. Sabemos que hay muchas familias en Ferrol y por supuesto fuera de Ferrol, que este programa pues se ve en muchos municipios de la provincia de La Coruña principalmente. Sabemos que muchos de ustedes tienen problemas con la factura eléctrica, tienen problemas de consumo, tienen varios tipos de problemas relacionados con eso. En primer lugar, pues que su consumo es muy alto, más de lo que en otra época pues solían ustedes tener, y por otra parte que ustedes tienen problemas, auténticos problemas para interpretar las facturas. Pues prácticamente todos los días sabemos de algún vecino, algún amigo que nos dice, es que yo no entiendo cómo pues tal compañía eléctrica me ha facturado esto, es que no lo entiendo, y la gente un poco se vuelve pues un poco loca, pues o en fin, y le causa muchos problemas este tema. Entonces para esto no traemos a nadie de una compañía eléctrica, sino que traemos a alguien de una empresa que se dedica a eso, a asesorar. Asesora pues a pymes, asesora a particulares, a cualquiera que se acerca a sus puertas y le pide pues ayuda en este complejo mundo del sistema eléctrico, complejo desde hace unos años, no siempre fue así, como ahora pues veremos con nuestro invitado. El invitado que traemos se llama Emilio Ferro y pasamos a saludarlo. Hola Emilio, muy buenas noches. Hola, buenas noches Juan. Bueno, por supuesto Emilio, muchísimas gracias por estar aquí. Emilio no viene de Ferrol, viene un poquito lejos y bueno, se ha desplazado a propósito aquí para atender amablemente a la llamada de Televisión de Ferrol. Primero, gracias a vosotros por invitarme y nada, a ver si aclaramos un poquito el tema de las facturas. Exactamente. Bueno, para empezar vamos un poco a aclarar de dónde sale Emilio. Emilio trabaja para una empresa dedicada al tema, ¿no? Una empresa que se llama Intecner. Somos una empresa, y bueno, yo soy ingeniero técnico industrial, estudié aquí incluso en Ferrol. Ferrol, ¿no? Siempre tratamos de traer algo que aunque no sea sentado en Ferrol, toque de alguna manera a Ferrol o a la comarca. Y nada, llevo 5 años trabajando en el sector de la eficiencia energética y lo que es un poco buscar el ahorro en las empresas, en el cliente final. O sea, es que nosotros, claro, entendemos que para una persona de a pie entender la factura resulta complicadísimo. Entonces nosotros ofrecemos un asesoramiento técnico y aparte de eso, unas medidas que se pueden tomar para de verdad ahorrar, que sí que es posible. O sea, hay que cambiar unos hábitos que tenemos muy mal acostumbrados, porque entendemos que la factura ha crecido muchísimo en los últimos años. Entonces es el momento ahora mismo de cambiar. Entonces nosotros lo que hacemos es eso, asesorar un poquito con poco coste, que en cambio podemos hacer grandes cosas para ahorrar. Claro, porque un poco lo que comentaba yo en la introducción no es nada exagerado, el hecho de que efectivamente causa muchos quebrados de cabeza a las familias y a las empresas, ¿no? El tema eléctrico. Bueno, en parte supongo que por razones puramente objetivas, es algo objetivo que cada vez las compañías tienen que repercutir un mayor coste a luz, es decir, no es por disculparse a las compañías, libre medio semejante cosa, pero sí es verdad que objetivamente las compañías les está resultando más caro, ¿no? O es un poco un mito eso. Bueno, le está resultando más caro, sí, por una parte. Pero por otra parte también tenemos que pensar que desde el 2006 el consumo en España no ha crecido. O sea, no ha crecido. Estamos prácticamente al mismo nivel, cuando las previsiones eran de un 20% más. ¿Cuál es el problema? Que claro,
los costes a ellos les van subiendo, tienen que pagar primas por la generación fotovoltaica, eólica, entonces de tipo renovable. Entonces, claro, ellos tienen que imputar esos gastos a algún lado. Entonces, ¿qué pasa? Que es al consumidor final. No, está claro que nos lo imputan a nosotros. Eso nos queda claro. Pero sí, es verdad, a lo mejor no es tanto lo que se le está subiendo los costes, pero algo sí que hay de verdad en eso, ¿no? En que sí, sí, para sí. Ellos le supone más coste el abastecer a la población. Claro, claro. No, algo siempre. La vida sube, entonces a ellos también les sube. Y el consumo no ha aumentado. Entonces, ellos utilizan más recursos para, al final, abastecer al mismo consumo que hace 7 años. Entonces, claro, a ellos se les está también haciendo un poco cuesta arriba. Bueno, yo supongo que las compañías eléctricas que operan en España están un poco sufriendo lo que le está pasando a España, y es que no tiene posibilidad de autoabastecerse. Claro, no. Es que es el problema, y cada día tenemos menos de dónde sacar, o sea, las energías vienen de los combustibles fósiles, entonces los combustibles fósiles se agotan. Estamos tirando un poco de las fotovoltaicas, pero tampoco las fotovoltaicas, eólicas y todo tipo de energías renovables son unas energías que podamos tener de manera instantánea y continua. O sea, dependemos un poco de condiciones meteorológicas. Entonces, eso es un poco lo que está complicando. Bueno, lo que está claro es que en Galicia podemos elegir, al menos ahora, no siempre fue así, entre varias compañías, ¿no? Sí. Aquí nosotros tenemos que diferenciar siempre en lo que es la compañía distribuidora y la comercializadora. La distribuidora es la dueña de las líneas, y la comercializadora es una empresa que comercializa entre nosotros y la distribuidora para la venta de energía. O sea, la comercializadora paga a la distribuidora por utilizar sus líneas y nos cobra a nosotros esa energía. Y la distribuidora, supongo que no podemos hacer nada, ¿no? No, la distribuidora lee los contadores y hasta ahí acaba su función. Después es todo comercializadora. Nosotros, nuestro contrato es con la comercializadora. Existe una infinidad de compañías aquí en Galicia, como puede ser Unión Fenosa Comercial, como puede ser Iberdrola, como puede ser E.ON, como puede ser propias gallegas, Eléctrica de Jallas, Eléctrica de Cabañas, un montón de ellas, que son comercializadoras. Entonces, el problema nos lo podemos encontrar cuando el error puede ser en la lectura. La lectura la hace la distribuidora. Entonces, nosotros, claro, nos encontramos con el tema, ¿a quién reclamamos? ¿Comercializadora? ¿Distribuidora? Es un poco lo que vamos a intentar explicar. Exactamente, vamos un poco.